Hola a todos. Bueno, ya tenemos otro Assassin's Creed antes de la época de Navidad. Bueno, ya sabíamos que iba a venir, ¿no? Para aquellos que los que compraron, que no estoy yo en el caso, del tema de algún pase de temporada del glorioso Unity, junto con Watch Dogs, las últimas grandes joyas de la corona Ubisoft. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de Ubi. Ubi, bueno, si acaso de Ubi, a lo mejor de Ubi Montpellier, pero no vamos a hablar mucho de Ubi. Tampoco porque aquí Ubi, bueno, pues ha habido una época, vamos ya quizá hace dos años, o tres quizá, ya no me acuerdo, desde que salió el Limbo en la PS3, que ha habido como una vuelta a los juegos de plataformas. Y bueno, pues a esos juegos indies, plataformeros, esa vuelta un poco retro, no sé, a querer volver bueno, pues a juegos que realmente son muy entretenidos, porque hay que reconocer que los juegos de plataformas son bastante entretenidos. Ayer empecé a jugar al Assassin's Creed China. Yo no voy a entrar en que si es muy fácil o si realmente es un juego en el cual saltas como una especie de Superman pero sin ningún peligro, porque es casi imposible caerse, salvo que la cagues directamente al saltito y te digas tú me voy a tirar yo, porque si no, vamos, entre, de pared a pared, de pared a roca, de roca a escalera, de escalera a roca, vamos, vas sin ningún problema. El juego tiene un componente de sigilo, haciendo esta asesina, la chiquita está, la Xiao Gun, no me acuerdo cómo se llama, lo leí ayer, pero bueno, la chiquita está chiquita. La chinita. Pues la chinita, hay que reconocer que oye, la animación está muy bien, va de un lado para otro, tal y cual, tiene su momento de sigilo, tiene su momento que coges espada. Realmente a mí, durante casi la hora y pico que jugué, por eso no voy a analizar el juego, porque con una hora y pico de juego no se puede analizar un juego. Aunque no debe quedar mucho, pero bueno, es un juego corto. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. La espadita yo al final lo que quería era matar. Y bueno, me maté. Claro, por supuesto, matar. Qué sigilo ni qué coño. Matar, matar y matar. Bueno, luego pues crear unos ríos. Tiene un sistema de visión de detección que es como divertido y como una especie de, como si fuera de ojo que te mira así. Y un sistema de alarma que puedes evitar. El juego en sí, para el que le gusten las plataformas, está bien. Ahora, ¿es necesario este juego de plataformas? Es lo que ya no sé yo si es necesario. O dentro de Assassin's Creed Chronicles China, que creo que luego va a venir Rusia, ¿es necesario esto? No lo sé. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que ya ha habido Child of Light, ha habido Valiant Hearts, que han sido juegos muy puestos por encima de la media. Con o sin razón, yo ahí ya no entro. A mí Child of Light me llegó a aburrir y Valiant Hearts también. Y otro que me empezó a gustar mucho, Ori and the Blind Forest, sigo jugando con él, pero ya llega un momento que si ya es por una dificultad o lo que sea, ya llega un momento que te aburre. ¿Qué es lo peor de estos juegos de plataforma? Pero yo creo que aquí Ubi está estirando ya la cuerda como todo. ¿Qué funcionan los Assassin's Creed? Pues sacamos 50. ¿Qué funcionan los juegos de plataforma? Pues sacamos otros 50. Pero lo mejor de todo, que es lo más divertido de esta historia, que a mí es lo que más me ha apasionado, es que este juego lo ha sacado para PC, como decimos en España, o Microsoft Windows, como dicen en los States. Lo ha sacado para PS4 y lo ha sacado para Xbox One. Y este juego realmente, vamos, no sé si va ya a lo que va, no sé ni qué fluidez tendrá, pero bueno, no es un juego, bueno, es un juego de 10 euritos, pero hombre, es un juego que puede estar en PS3, que puede estar en 360, que puede estar en PS Vita. Me ahorro en lo de la Wii U y la 3DS, porque con Ubi y Nintendo, buf, buf, buf. Mejor no hablar. Pero hombre, coño, este juego, sácalo para la gente de PS3,
sácalo para la gente de 360. Coño, yo no sé si por qué es la razón. Que hay 170 millones de unidades y encima 10 euritos. Yo a la gente de Ubi, como no la entiendo, o no entiendo Ubisoft, no entiendo Ubisoft, no voy a entrar. No voy a entrar, ya sabéis que de ese triángulo maligno que existe en el mundo de las consolas, que es Maiden, FIFA, Assassin's Creed, Carlitos Duty, pues todos los años hay que sacar algo. Es decir, yo todavía no entiendo por qué hay que sacar todos los años un Maiden o un FIFA. No lo acabo de entender. Cada 2 años, oye, y se paga un dinerito y se renueva, pero claro, es que todos los años hay que vender el juego una y otra vez. Y en el caso de Assassin's Creed, pues ya sacamos 2. Y en el caso de Carlitos Duty, pues no me extrañaría que algún día saquen a uno, saquen dos por año también. Es lo que hay. Yendo al juego. El juego es, bueno, pues tiene unos momentos oscuros. En las montañas, en las pagodas, en esas montañas interiores. Podía recordar casi al mundo de Mortal Kombat. Aquí tenemos ahora un poquito. Ahí con la ninja esta. No es una ninja, la guerrera esta china. O sea, como sería. Que es como pequeñita. Recuerda. Esto es una broma para los muy antiguos. Como una ninja hámster, ¿eh? Como chiquita, chiquita. Pero eso es una broma para los de 8 bits. Los demás no la entienden. Oye, la criatura fenomenal. Una violencia absoluta. Yo aquí no estoy viendo el cartel. No sé qué peli tendrá. Pero dentro del PEGI 18, porque vamos, la violencia es clara, ¿no? Ahora, es un juego de plataformas que para cualquier persona que no sea muy hábil con el joystick o esté empezando, se le va a dar un bustazo tremendo, saltar, pegar, matar, tremendo. Bueno, ya terminamos. Que por 10 euritos, si te gustan las plataformas, yo personalmente lo recomiendo. ¿Que vayas a estar más de 2 horas jugando con él? Si es que llega a 2 horas el juego, no lo sé. Lo dudo, porque llega un momento que quizás se vuelve un poco esto. Pero oye, ¿qué son 10 euritos? Un gin tonic de garrafón malo, ¿eh? Pues te sienta mejor tomarte el Assassin's Creed Chronicle China que un gin tonic de estos de garrafón malo, de esos que meten en algunos sitios. Vale. Y el otro día unos amigos y yo salimos y todos malitos. Menos mal que como yo soy rapidito, llegué a casa y volqué. Y se acabó. Pero bueno, ¿qué es eso? Toma un gin tonic malo, puesta, de garrafón. Y eso, que lo disfrutéis. Que juguéis a estos juegos. A mí me parece que es de lo más adictivo, de lo más divertido. Y yo, como soy de plataformas y siempre soy de plataformas porque me gustan, y bueno, y aunque sea de Ubi, con todos los problemas de Ubi, pero bueno, siempre recordar, de Ubisoft, siempre yo digo que hay que recordar una cosa y ya termino. Hay que recordar la parte positiva de Ubi, que se llama Rayman, hasta el último Rayman, a otros de por medio no, pero por lo menos Rayman 2, Rayman 3 y el último Rayman en Legends, todos esos, bah, tremendo, fenomenal. Eso. Que le deis a las plataformas, que son muy divertidas. Un abrazo a ti.